De Rihanna a Ariana Grande, la carrera por las patentes cosméticas. Cantantes y actrices ahora explotan ellas mismas su imagen creando sus propias marcas de belleza. Ariana Grande, 25 años, se suma a la infinita lista de famosas que aprovechan el tirón que tiene su imagen para hacer caja con una firma de belleza. Según la web de noticias TMZ, el pasado 2 de abril la cantante registró Ariana Grande Tanku, Next en el ámbito de la cosmética, ya tenía su nombre patentado para prendas de ropa, y, valiéndose del boom de su canción más emblemática, lanzará lociones, sprays y polvos corporales bajo ese nombre, como ha publicado The Hollywood Reporter. Grande tiene ya varios perfumes con su firma, Ari, Cloud, Sweet Like Candy y Moonlight, se venden en España en perfumerías Douglas. E incluso, en las tiendas Luz podemos encontrar una bomba de baño de color púrpura, azul y blanco con el nombre Goddess, que se puso a petición de una fan a raíz de su video God is a Woman, en el que aparece un estanque de esos colores, aunque desde la marca aclaran que no se trata en absoluto de una colaboración con ella. Pero la compositora estadounidense ha visto la fortuna que ha amasado su amiga Rihanna en poco más de un año lanzando su propia línea de maquillaje, y no ha querido ser menos. Porque la cantante de Barbados, después de haber colaborado con MAC Cosmetics y lanzar 10 fragancias con una casa de perfumes, decidió lanzarse en solitario en septiembre de 2017 con Fenty Beauty by Rihanna, se vende en Sephora en España, y el primer mes registró ventas por valor de 72 millones de dólares, por delante de otras marcas de éxito como Kylie Beauty de Kylie Jenner o KKW de Kim Kardashian, y en septiembre de 2018. Las ventas de sus cosméticos alcanzaron los 500 millones de euros, 573 millones de dólares. Además, según ha publicado Page Six, el 25 de marzo de este año la empresaria barbadense ha registrado Fenty Skin, lo que hace sospechar que su negocio tiene ya las miras puestas en el universo de la piel. Con estos datos se entiende que su colega Ariana no se conforme tampoco con prestar su imagen o poner su firma en fragancias ajenas. La cantante y actriz más adorada por los jóvenes de la generación Z, ha visto los huevos de oro que puedo dar esta gallina de la cosmética y, aunque todavía no ha hecho declaraciones al respecto, no tardaremos mucho en ver cómo comparte con sus 150 millones de seguidores de Instagram esta buena nueva. La pregunta es, ¿tendrá el sello eco-friendly con el que otras famosas han mercado su cosmética? ¿Por qué? Aprovechando el tirón de la moda ecologista, Jessica Alba lanzó en 2012 The Honest Company, esta firma llega a Europa esta primavera, con productos ecológicos de cuidado para bebés y embarazadas, y en su primer año ingresó 10 millones de dólares. Miranda Kerr creó Cora Organics en 2009. Una galardonada y certificada marca de productos orgánicos que en el ejercicio 2016-17 generó ventas por un valor de 2.8 mil millones de euros, la firma está en perfumerías Douglas desde noviembre 2018. Al desarrollar Cora Organics, me inspiraron muchos aspectos de mis propias creencias, como el poder de los ingredientes orgánicos certificados, el uso de cristales curativos,
Todos nuestros productos están energizados con cristales de cuarzo rosa, las afirmaciones positivas, hay una palabra positiva en la parte posterior de cada producto, y los beneficios de la aromaterapia, declaró la modelo australiana con motivo de su aterrizaje en España. Y Michelle Pfeiffer acaba de lanzar este mes de abril Henry Rose, los nombres de sus hijos, Henry y Rose, una colección de 5 perfumes unisex seguros, como los define ella misma. No he querido hacer perfumes naturales, sino perfumes seguros para la salud, ha declarado a The Cut. La actriz llevaba 10 años sin utilizar fragancias porque descubrió que las colonias que usaban sus hijos y ella tenían componentes marcados como de alto riesgo para la salud. Se planteó entonces crear unas fragancias que fueran transparentes con los ingredientes que incluyeran, pero ninguna empresa perfumística la apoyó, y archivó la idea. Pero por fin ha sacado su proyecto adelante con 5 aromas, Darkest Night, Fog, Last Light, Thorny Hacker's House, a base de ingredientes honestos y respetuosos con las personas y el medio ambiente. Quería ofrecer a los consumidores los productos más seguros del mercado, 100 transparentes en cuanto a ingredientes, pero que pudiera competir con todos los demás perfumes de calidad del mercado, ha escrito en la cuenta de Instagram que ha abierto hace solo unas semanas bajo el nombre de esta empresa. Y lo ha conseguido. Son las primeras fragancias con vidrio 90 reciclado, tapones de soja, y los sellos EUGI del Instituto Cradle-to-Cradle, que certifican que cada uno de sus ingredientes ha sido testado según los estándares más estrictos de salud y seguridad sin poner en peligro la calidad del perfume. Embajadoras de lujo. Pero no todas las celebridades se animan a dar este paso. Algunas, como Jennifer López, Naomi Watts, Isabella Rossellini, Kate Winslet, Kristen Stewart o Winona Ryder, se convierten simplemente en embajadoras o imagen de las marcas. Y otras, prefieren unir su nombre a firmas consolidadas lanzando ediciones limitadas, como es el caso de Victoria Beckham, Gigi Hadid, Adriana Lima, Karlie Kloss o Dutzend Crowes. Y la última, que acaba de lanzar una colección cápsula de maquillaje para la firma Douglas con su nombre, ha sido Amber Valletta. Seleccionada personalmente por ella, se compone de 6 productos básicos con todo lo que necesitas para el día a día. Esta colección es muy importante para mí, porque habla de quién soy yo y de las cosas que me gustan, así que estoy muy emocionada de compartirlo con todos vosotros, ha dicho de ella la icónica actriz y modelo.